Aquí hay alguien tirado. Lo encontramos. Ah. Espera. Detenido, está muerto. Espera. Pómele, ¿tienes torniquete? Copy. Negativo. Chicos, AFK un minuto a la crana aquí. Copiado. Voy y vuelvo. Listo. Nico, me toca revivir a este hijo de puta. Acabamos de conseguir electro. Está casi ido, marisco. Estoy estabilizándolo. Aproximadamente a las 10 de tu posición. Del Bradley, como a unos 200 metros. Cerca de la casita donde estábamos hace un rato. Atrás. Sí, pídame back. No, yo lo puedo estabilizar. Dale. ¿Al final Dark perdió conexión o lo mataron? Perdió conexión. Obviado, gracias. Alacrán, si Dios está cuidando las 6 del vehículo, trata de tener visual hacia suroeste más o menos. Electro, me vas a deber un café y 3 doritos. Coño, debería ir a guardar el bolso de... Que sean doritos de ruleta. Y unas panquecas también. ¡Mierda! Sirio, tienes visual camina, con el cuerpo de me daba por muerto, marico, de pana. No. Vámonos. Afirmativo, agárrale el bolso. El cabo este no está andando. Vámonos, baje. Ya tengo un bolso encima. La puta que te parió, boludo. Copy, voy para allá. Soy menorcito. Atento que tenemos a CLS operando a nuestra derecha. Mosca, que está CLS a la derecha, Patricio. Copiaba a la derecha, ok. Sí, patio alegre que llamaste. Serial killer. Hay un camión delante. No, es una camioneta chica. Atento al artillero del segundo vehículo que entró más en tu rodando. Estoy atento. ¿Entramos en dónde, digo? Sí, en el entorno urbano. Ok. Salió un video de una ventana con un RPD. Recuerden las arpilladas que están en la casa destruida. Oye, que sí. ¿En dónde? 280, un edificio en construcción. Copy. Ay, papá. Aquí comienzan los FPS a padecer. Yo voy a 30. Marico, si Patricio va a 30. Uy, porque la cosa está arriba. A mí no me suben de 14, weón. Acuérdense de que no responde sector sur. Muchachos, mire, ahora vamos a ir Dagger y yo adelante, ¿oyeron? Dale, bien. Dagger 1, yo voy 2. Péguense a la izquierda, por favor, tienen el muro ahí. Y a las 6 también una casita. Ya, pero, Simosa, Hernán y Patricio se quedan en el M113 o bajan también. Ya, silencio de radio, un momento. Ya, silencio de radio, muchachos. Miren, si nos toca bajar todo, Dagger 1, yo voy 2. Alacrán sería 3. ¿Cómo están de FPS ustedes? Ya, bajo FPS. Todos. ¿Bajamos todo? No, me refiero a que si todos están mal de FPS. Sí, afirmativo. ¿Bajamos? Ya. Electro, confirma, ¿me bajamos todo? Ya va. Tenemos aliados al 080. Aliados al 080. Copy. Es que si bajo yo aquí vamos a perder potencia de fuego. No, muchachos, recomiendo que desembarque lo más. Tiene que quedar ya, ahí. Ya. Patricio, ya. Repite. Recomiendo que desembarque
copiado. Muchachos, vamos a bajar todo. Dagger 1, yo voy 2, Patricio 3, Sirius 4 y Hernán 5. Bajamos. Estamos abajo, Simosa. Dame un chance, va a pasar aquí. Repite, Electro. Estamos abajo. Ok, acuérdate que te toca encargarte del sector sur de Pirgos. No tienes por qué adentrarte hacia el Norwich. Entonces yo me voy a estar movilizando hacia el sur whisky por todo el campo traviesa, brindándote cobertura. Dale, copiado. Muchachos, nos toca el sur de Pirgos a nosotros. Simosa se va a mover hacia el sur whisky, diagonal por el terreno. Vamos a hacer una vaina aquí, Dagger. Dale por esta calle y en la próxima cruzas a la izquierda. Es más, si te puedes meter en el complejo, mejor. Creo que hay una puerta un poquito más adelante. Nos metemos allí. Copy, avanzo. Vamos, muchachos. Mi artillero informa que hay unidades aliadas en el rumbo 038 de su posición, avanzando al dirección 020. Tenemos aliados en 038, aliados en 038, muchachos. Atentos. Avanzan al 0320. Recibido. CLS está en el centro del Pirgos, Mosca. Ok, yo creo que de aquí podemos avanzar. Déjame ver una vaina aquí. Coño, chavo. Mira cómo se pega la máquina en plena. Si hubiese un tipo ahí, me vuela el coco. Vamos a cruzar aquí. Vamos a cruzar alternado. Da que justo para donde estás viendo, para la casa esa de dos plantas, nos metemos ahí. ¿Por el segundo piso? Ya lo, ahorita subió alguien, ¿no? Negativo. Sube la escalera y revisa desde ahí. Vale, acá, estoy contigo. Vale. Vamos a agarrar la carretera que tenemos al frente, Dagger, hacia el Norwhisky. Esa calle, esa no es principal, ¿eh? No, esa no es principal. Sí. No, secundaria. Vamos a movernos allí en doble columna, muchachos, directo para el sur. Dejado. Yo voy con Dagger del lado izquierdo y el resto de los muchachos por el lado derecho. Está despejado, regrúpense aquí, muchachos. Vamos a proceder a avanzar hacia el sur. Estamos en una casa aquí y escuchamos fuego hacia el centro de Pirgo. Escuchamos fuego hacia el centro de Pirgo, ya. Pero estamos aquí. Estamos todavía por ingresar. Ya va, Dagger, que los demás no han venido. Muchachos, aquí abajo. Miren. Vamos a avanzar en doble columna por esa calle que tenemos al frente. ¿La ven? Okay. Voy con Dagger a la izquierda y el resto por la derecha. Lento, porque aquí pueden dispararnos de cualquier lado. Recomiendo que te movilices al suruisque por la calle. Afirmativo, eso vamos a hacer. Vamos, muchachos. Ya tienes al Bradley en la calle. Tenemos al Bradley en la calle. ¿Doble columna? En lo que agarremos la calle pasamos a doble columna. Que está pendiente también de las 6 de vez en cuando. Dale, Dagger. Avanza por aquí. Por aquí, vamos por la izquierda nosotros. Ay, chamo, se va a pegar. Dale, muchachos, pasen a la derecha. Espérate. Pasen a la derecha. Paralelo con nosotros, vamos. Lento.
Nos movemos por la calle, Simosa, directo al sur. Pégate a la pared si puedes, Ángel. Epa, de parto, se desmayó Dasger, creo que se le abrieron las heridas. Cuidado, mantenemos. Hay un vehículo al frente nuestro. Es Simosa. Simosa, Simosa. Hernán, ven. Voy. Haz tu magia. No hay electro. Coño, íbamos avanzando bien y Dasger se nos desmayó. Creo que se le abrieron las heridas. Simosa, mantienes cerca de nosotros, me sentiría mucho más seguro, huevón. Me siento muy inseguro de pana, tal como estamos avanzando. Muévete por la calle esa que estás hacia el noreco. Te voy a hacer una marca donde estamos nosotros. Sí, está tu visual. Ok, ahí te hice el punto negro. Te puedes poner. Como, la Unión Franca está dando hasta CLS. De CLS me voy a dirigir caminando hacia su posición. ¿Están todavía en la ubicación USML? Negativo. Estamos en Pirus. Copiado. Bueno, igual, para que sepan. Entonces me mantengo en CLS y vemos. Negativo. Estoy con ahorita. Me están dando un chance hasta allá, hasta más adelante de la posición. Ahí en el camino me les uno. Alacrán, sal un poquito hacia tu izquierda, hacia el medio de la calle y te plantas ahí. Si no tienes visual plantado, quédate arrodillado, pero sale un poquito más. Eso. Ya te respondo, Simón. Infórmame, Hernán. Hidratando. Sigue avanzando. Ya va, tenemos a Hernán curando a Dasger. Te informo. Yo estoy en el punto exacto donde me encuentro. Electrónico. Tenemos a Hernán curando a Dasger. ¿Cuántos elementos te quedan operativos? Tres. Simosa, ¿puede darme la ubicación exacta donde te encuentro? Porque yo llego. Tienes un punto negro ahí al eco de la S de Pirgo. Lo veo. Ahí voy. Ya, yo voy allá. Listo. Copio. Electro, si crees que es posible, puedes subir al herido y al médico al verle como pasajero. Ya está listo, pero no. Parece que se fue a fecar. Dasger. Ya. Bueno, pero montarme el brazo. Puedes caminar, Dasger, vente, vamos a seguir. ¿Quieres que nos montemos en el Bradley? Ya está listo. Si puedes caminar, no. Sí, vente. Ya estoy bien, muchachos. Un bajón de azúcar. Yo me refiero a si no puedes caminar. Copiado. Seguimos. Dale, Dasger. Seguimos. ¿Dirección suroeste o doblamos a la derecha? No, sigue igual. Sigue suroeste. Primo en contacto, cruzando hacia la derecha. Es más compacto, porque así es más. Eso. El otro equipo trata de ir más parejo con nosotros.
me hago, Simón, se está abriendo fuego. Negativo, TLS está en combate en el centro de Perú. Me entero, le estoy escuchando los disparos, estoy cerca. Contacto de la casa, está atento. Abatido. Verga, ¿le pegaste tú o le pegué yo? Ni idea. Marico, la máquina se crachó justo cuando le disparé. Electro, creo que en esta podríamos ir a la derecha. Echa para atrás. Creo que no vale la pena seguir hacia el sur, güey. Tenemos contacto a la derecha. A la derecha de la casa. A las 12. Patricio, trata de eso. Cubre las 12, plantó ahí. Dagger, ¿viste que tenemos tipo a la derecha? Tengo ahí por lo menos 3 allí en la esa que se está. Asegura la esquina, Dagger, donde nos regresamos. Yo voy a asegurar este lado de aquí. Aún hay contacto en el murito del suroeste. Atento ahí. Contacto a las 6, Mosca. Creo que nos va a hacer un contacto a las 6. Simosa, ¿de dónde venimos? Simosa, creo que viene un contacto a las 6. Atento, de por dónde venimos. Atento, que puede ser yo. Último contacto al noroeste, cuidado. Aléjense del vehículo, le están tirando de él. Simosa, bájate, marico, vas a volar, weón. Estoy crachado. Herido, permiso para marcharme. No, negativo. Ya. Vengan para acá, muchachos, vengan para acá. Pasen para acá. Está fino, dale. Bueno, me mata, el infierno. Había un tipo atrás de usted. Vamos, ojalá atrás, venga. Sirio, mosca con la puerta ya. Pasen. Se me pega la máquina horriblemente. Uy, ahora. Marico, a mí también se me pega. La unidad que estaba a las 6 murió. Viene por la 6. Cuidado de tu frente, Sirius. Atento, muchacho. Tienen una unidad en esa pierna que tienes lesionada. Mira, la calle de esta casa, la calle que está al sur whisky, ahí habían 3 tipos. Hicimos una casa fuerte, unos 5 metros al sur, sí, unos 10 metros al sur de donde estaba. Ya va, que estoy un poquito enredado aquí. ¿Cómo me pongo un...? Cuidado. Control Windows. Repite último, Simosa, que no te escuché. Se va a reincorporar con usted. Necesito que le dé instrucciones para que se reagrupe. Cuida la ventanita aquí. Copiado. Mira, Reza está contigo. Sí, estoy ok acá. Estoy manejando y estoy de comandante. ¿Quieres que tire humo por dentro? Ah, copiado, porque ahí veo el cuerpo. No. Darme copia. Madre, no. Muchachos, atentos que hay enemigos cerca, ¿oyeron? Vigilen las puertas y las ventanas. Habla por directo, Electro, sí, creo que estoy cerca. Creo que ahí escuchamos. A Patricia. ¿Lo ves? Aquí estoy. Estoy pasando por atrás. Epa, atentos que Dar viene, no le vayan a abrir fuego a Dar. Ok. Copiado. Sí, por aquí. Te dejé un vendaje compresivo. Aló. Situación allá abajo. Todo bien, Dagger. Estuvimos esperando a Dar. Vente, Dar. Aquí estoy. Voy a con el fuego. ¿Ya lo viste? Sí, afirmativo. Muchachos, yo voy a avanzar hacia el sur. Voy a tirar unos contactos que hay por allá. ¿Qué pasó? Ajá, ¿y nuestras órdenes aquí? Tuvimos plomo. Ustedes tienen que seguir despejando hacia el sur. En mi contacto. ¿Dónde? Ah.
Abatido. Somoza, ¿quiere que nos movamos sin el lágrima? Nos batieron al suyo aquí atrás de la ventana. Ok, copiado. Un momento que estamos en un combate. ¿Te sirve despierto? Sí, aquí estoy. Mira, si Moza quiere que bajemos a la intersección que tenemos aquí a unos 50 metros hacia el sureco. Ese es enemigo. Negativo, soy yo. Ajá, hacia el sureco. Sureco. Me dejé en mi puerta izquierda. Epa, atento con Dagger. ¿Dónde estás, Dagger? ¿Estás con nosotros? En el edificio, usé la pistola, la vereta. Ay, chamo, un FPS, me voy a crachar. Coño, su madre. Yo ando. Ya, que Dagger se movió. En el mismo edificio. Ah, ok. No, está en la misma, en el mismo edificio, muchacho, aquí con nosotros en la segunda planta. En la segunda planta. Chamo, la máquina se está pegando, en cualquier momento me voy a crachar, weón. No, está en el otro edificio. Ya, tranquilo ahí, Alex. Ajá, ve diciéndome, ¿qué es lo que te dijo? ¿Para dónde? ¿Para el sur qué? Aquí hacia donde estoy viendo, unos 50 metros ahí en la intersección. Y después le damos para el whisky, ahí está él. Dale. Y va. Mira que tenemos unidad, ahorita acaba de un tipo aquí cerquita 50 y atrás 50. A 10, mentira. No, vamos a mover para allá. Bueno, marico, vamos a tener que aplicar la de doble columna, güey. Espera que Hernán estabilice, marico. Ah. Voy a Hernán cuando está estabilizado. Voy al baño, Electro. Para tumbar a Sirio, güey. Copiado. Dame un minuto que Sirio está caído, Simosa. Si quieres, sigue operando allí. Y Hernán está atendiendo a Sirio. Nosotros mantenemos aquí, te informamos. Atento con los fuegos aliados, que hay muchas. No puede ser una marca exactamente en qué casa están ustedes. Esa es la marca, esa es la marca. Ahí estamos, ahí atrás de ti, diagonal hacia tu 5. Yo no me asomé. Si me asomé, me muero. Nada más, mamá, yo trabajo en este caso. Si me muero, no se pierde mucho. ¿Está muerto? No. Está muerto. El tipo está muerto, el que mató a ti está muerto. Sí, yo no sé. De la... Epa, no vayan a dejar esa ventana, la crán, ¿oíste? Está subiendo la madera y por eso no le hacía efecto. Me estoy quedando escaso de insumos, sobre todo de sangre. ¿Quieres que abordemos contigo, Simosa? Y los insumos están en el... M113. ¿Y el M113 dónde lo dejaron? Necesito que agarre la calle que tengo a la derecha y avance por ahí. Ok, estamos atendiendo a Sirio, dame un minuto. Ya, estoy listo. Está listo, véngase pues. Activo, vamos. Muchachos, nos regrupamos aquí abajo, vamos a seguir. Electro, ve avanzando, escúchame. ¿Me escucha? Sí. Ve avanzando con Sirio, con Dagger y con Patricio. Yo voy con Hernán a 113 a ya. Recargar suministro, marico, necesitamos suministro. Ok, haz algo. Dagger está afecta. Ajá. ¿No te puedes llevar a Dagger y me dejas a Hernán? Ah, no, porque Hernán tiene que ir a la vaina médica. Bueno, pero te llevas a Sirio y a Alacrán, tienes a tres, ven moviéndote. Dale pues, vamos. Dale. Alacrán y Sirio, vengan conmigo. No, quédense ustedes ahí con Electro todavía, no cambien nada. No, por eso, pero tengo la frecuencia. Simosa, nos movemos. Por la calle tuya a la derecha. ¿Podrías quedar? Voy con Sirios y Alacrán porque los demás van a buscar insumos. ¿A dónde lo van a buscar? 113. Bueno, muchachos, vamos a nuestra huelga de Dios, ¿oyeron? Confío en ustedes. Coño, chamo, huevona. ¿Te pese otra vez?
si me sale un tipo con estos FPS como tengo, no voy a tener ninguna oportunidad, weón. Una trotada ahí compacto. A la izquierda, cerca. Se metió en la casa. Se metió en la casa aquí. Venga, ese muchacho. Arriba. Está metido aquí. En esta no, en la otra. Atento. Sirio. Escuché vos, eh. Sí, está aquí al lado, a la derecha. Sirio, pasa. Entrando. Cubre ahí a la clan. Eso, párate ahí, párate ahí. Cubre aquí. Vente, Sirio, está aquí metido en esta casa. Voy contigo, Alito. Quédate ahí, Patricio. Mantén. Abate ahí, vente. Ayúdalo, Sirio, ayúdalo. Yo cubro la puerta. Contigo, la clan. Ayúdalo, yo cubro la puerta. FPS andan como la mierda. No tengo visual. Me estoy carachando. Después, atrás, métete, vamos. Abatió uno, pero queda otro al lado izquierdo. Se cruzó a la derecha, cuidado, estoy recargando. Se cruzó a la derecha por fuera. Ponte aquí en el rincón, Sirio, mejor. Ponte aquí. Está hacia el norte, vale, está hacia el norte, vale, por está fuera. Cubierto, está cubierto. Ok. Muy arrecho que disparen los dos ahí. Pueden matar los dos. Sí, no tenía visual. Cuidado, Yeli, creo que estoy cubriendo esta esquina. Cuidado que nos quiso flanquear por la derecha. Dale, si viene para acá. Ya, estamos en combate aquí, menores. Copy. ¿Alguien copia? Te copio, Dagger. Sí. Dagger. Indica posición. Ya, que estamos en combate ahorita, es delicado. Trata de reagruparte con Dark, que fue a buscar insumos al M113. Dark. Puedes dar instrucciones a Dagger para que se reagrupe contigo y lo traigan de nuevo ahorita en el M113. Dale. Tenemos tipos alrededor, marico. Dale. Vamos a seguir por aquí. No, está Dagger. Estaba por ahí, si quieres. Cuidado, ya no contestaba, donde nos agarraste ahorita. Yo lo busco porque le está regalando. Abatiste a los tipos. No, a uno. Y el otro cruzó hacia la derecha. Chamo, una huevona. Demasiada desventaja. Uno estaba parapetado al frente, donde está esa estructura blanca, ¿lo ves? Ajá. Ahí cayó. Y el otro salió. Ahí está enfrente. No te cruces, huevón. Marico, es que si no me mete a mí, huevón. ¿Dónde está? Ya lo maté. Ese fue el que tú le diste. Yo creo que no lo mataste, sino que lo heriste, sí, huevón. Sí, le descargué. Casi un cargador completo. Lo vi caer. Pero mira, lo separó y me iba a disparar, huevón. Entonces está bugueado porque estaba muerto. Ay, mira, ahí como está, creo que está desmayado. No puede ser, huevón. Ahora, ahí sí está muerto. Veces. Ahí sí está muerto. Mira la diferente posición del cuerpo. Sí, pero, o sea, demasiado vamos fantástico. Vamos por atrás. Le disparé mucho. Sí, es sí, tan bueno. Tan fantástico como tú dices, me pasó lo mismo con el de la ventana. Dale, algo. Ay, marico, casi te meto, huevón. Qué mal idea entrar por ahí. No, marico, y sin avisar, huevón. Ya le iba a meter. Tener una granada y ahora esto. ¡Oh! ¡Mierda! Ah, bueno, para que te vuelvas loco. Dime, Dark. Informale a. Y se me crashea la máquina. Dagger está con nosotros, ya se reagrupó. ¿En dónde está el tipo? Ubicación exacta, Electro, que nos lleva para allá. Ah, huevo, nada.
Dagger, haz una marca en nuestra posición actual. Electro, no sé si escuchas una voz así como... Activo, activo, activo. Correcto. Dirección. Para mí que está a mi derecha, Electro. Como que tenés Rambo con pistola, ¿eh? Voy a lanzar humo. Alacrán o alguno de los muchachos. Que tenga espada, que tenga chance, que tenga especie, marque la posición de... Humo verde, humo verde, humo verde. Al sur de la P de Pirgo, la otra calle. 168-125, cruzando la calle. 168-125. Listo, listo. Lo veo, te veo, te veo. Ante el humo verde. Atento, atento, atento. Hay contactos aquí al eco, hay contactos al eco. Perdón, corrijo. Contacto al sur, perdón. Contacto al sur. Ahí va bajando Dagger. Ahí viene, cuidado. Contacto al sur, marico. Contacto al sur, mosca. Cuidado, Dagger. O sea... ¿Te disparó? Sí, te lanzó tiro. ¿Te levantas bien? Sí, 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 sí. Cuidado, cuidado, cuidado. Viene corre, marico, corre, 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 métete. Ustedes si son locos, marico. Vete una de las trovas ahí afuera. Mira, no me calo este huevo, este huevo nos tiene inmovilizado. Voy a tirar humo aquí. Voy a tirar humo aquí y vamos a avanzar a la casa de al lado. Electro, me muevo a la principal. Copiado. Simón, tenemos un contacto de aquí de donde estamos al sur. Me tienes jodido, tú no puedes meter ese bicho para acá, para donde está el carrusel ese. Electro, electro, dame la onda otra vez, sirve la crán, le damos la vuelta, marico. Ya va, necesito que te explique mejor. Ya, ¿qué dices tú, Dan? Déjame sirve la crán, le doy la vuelta por la entrada principal, por allá. Mientras tú estás aquí en el aguante, yo le doy la entrada principal. Cuando yo llego por aquí, porque por aquí hay chance de llegarle. Dale, porque el tipo me echó plomo a mí. Vete, Electro. Dale, muévete con Alacrán. No, no, olvida último, olvida último. Dar va a hacer una maniobra por la principal. Si quieres, vete por ahí tú también. Y yo me quedo aquí con Sirio y Dagger. Vamos a ver si podemos cambiar la casa del lado. Ahí está el humo. Voy yo primero. Ay, coño, la madre. Vale. Haciendo granada. Abajo. Sigan en 33.4, si iría a la crán por cualquier vaina. La tratamos muy cerca. Copy, copiado. Mantengan esa otra puerta ahí, muchacho. ¿Quién está por aquí? Del vidrio, ¿eh? Del vidrio aquí arriba. Epa, me falta uno. Sí, sí, estoy aquí entrando. Marico, pero no pases lento, que ahí es que el tipo dispara. ¿O estás herido? Tienes razón. No, no. Ah, pensé que era que estabas herido. El tipo está ahí, segurito está tirando un matorral de eso, pues. Te pego con un FPS, güey. Voy con estupa allá adentro. Sí, vale. Pero yo no sé cómo no me han matado, marico. La desventaja es demasiado arrecha. Estoy subiendo. Electro, ya estamos casi que le caemos por atrás. Copiado, nosotros vamos a seguir con el Bradley. Vamos a seguir con el Bradley, muchacho. Dale, pa' dentro. Vamos a seguir aquí con el Bradley. Vamos a Dagger 1, yo voy 2, Hernán 3. Voy 3. ¿Y Dagger? 2. Dagger está arriba. Baja, Dagger. ¿O tienes algo allí? ¿Tienes algo bueno ahí? Dagger. Verga, me incomoda que se me fue que se.
ser, marico. Puede ser, marico, no puede ser. Sale para el auxilio. Primero tuvo una fuerza aérea. Sí, estoy bien, estoy esperando por ustedes. Bueno, yo estuve de la fuerza aérea. No, pero no escucho lo que estoy diciendo. Sí, pero no, despeja la habitación, estás esperando. ¿Quieres que despeje? ¿Qué tú estás en la? Me cayeron por atrás, me cayeron por atrás, muchachos. Su madre, chico. No sé qué pasó ahí, marico. No sé si fue que me dispararon o fue que me desmayé, ni idea, pero caí en sofacto. Apenas subiste la escalera. Ajá. No, marico, es un tipo. Ojalá que Hernán haya visto la vaina y no lo maten también. No, era un tipo, huevón. ¿Será que estaba en la segunda planta? Sí, en la segunda planta, sí. No. Yo hablándote, y como no me respondía, pensé, coño, se desmayó Dagger. Y entonces Hernán, coño, no puede ser. Y vamos corriendo los dos, pensando que era que te habías desmayado y era que había un tipo ahí, huevón. Y me carao, tío. No, no es caro, tío. Pero ojo, ese bicho estaba muy encaletado y apuntando ahí. Tenía características de humano, ¿viste? No parecía ahí. Bueno, no, pero bueno, está bien, porque está. Claro, no hay que subir esa mierda así, pues, y sin revisar.